Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva aplicación, en este caso, una página web para crear equipos de manera aleatoria. Una página que eh, yo creo que es de bastante utilidad de cara a, a realizar grupos de manera aleatoria y luego pues eh, organizar nuestra clase por, por estos grupos para que trabajen juntos. La aplicación, bueno, la página web se llama Team Maker. Aquí tenéis la página web, que también os dejo el enlace en la descripción para que podáis eh, acceder vosotros y guardarla en, en vuestros favoritos. Y es muy fácil de utilizar. En primer lugar, ponemos nuestros alumnos. Nos ponemos aquí. Esto lo podemos hacer más grande. Aquí, pues Ana M. Lidia, a ver, a ver. Marcos, Tania, a ver. Oscar, Jiménez, mmm, ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, eh, 3, 6, 7, vamos a poner 5 más, María, eh, Felipe, Antonio. Mmm, Claudia y uy, he puesto a Claudia solamente. A ver, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Vale, perfecto. Ya tenemos 12 alumnos, tenemos a nuestros 12 alumnos y una vez tenemos a los alumnos, ahora elegimos el tipo de equipo el tipo de equipo solamente es el nombre al que del equipo pues pueden ser números eh, guerreros eh, elementos dinosaurios animales vale, bueno, vamos a elegir el de, el de guerreros y ahora elegimos el número de equipos claro yo quiero eh, cuatro grupos cuatro equipos como son doce pues cada grupo va a tener tres vale, podemos hacer hasta un máximo de veinticinco y yo lo quiero de cuatro. Aquí podemos elegir también eh, qué grupos van a aparecer. Pues voy a quitar, por ejemplo, a los ninjas. Y voy a quitar a los bárbaros y a los legionarios. Y aquí se me quedan pues, caballeros, espartanos, vikingos y samuráis. Y luego tenemos tres formas de ver el resultado. El primero es que se ve aquí. Que sería Show Preview. Le damos a Generar Equipos. Y aquí tenemos el equipo de los caballeros con Marcos, Lidia y María, los espartanos, los vikingos y los samuráis. La otra opción es una nueva ventana. ¿Vale? Tendríamos aquí el, ¿cómo se llama? los equipos que se han creado. Ya veis que son diferentes. Aquí, por ejemplo, en el de caballeros aparecen Marcos, Lidia y María. Y aquí en el de caballeros, pues Antonio, Martín y Oscar. Y. La otra opción que tenemos es generar un Excel. ¿vale? Vamos a generar equipos y pues aquí tenemos nuestro Excel, vale, y aquí tenemos a nuestros cuatro equipos en este caso de guerreros. ¿vale? Bueno, como veis es una es una página web. Muy sencilla y que en un momento, sobre todo si tenemos el listado de los alumnos copiado, no como yo que lo he tenido que escribir, eh, lo podemos hacer en un momento. ¿vale? Incluso en medio de clase podemos eh, hacer el, la distribución por grupos. Pues bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que, que os haya gustado. Y bueno, pues eh, cualquier duda podéis dejar un, un comentario o escribirme para. Eh, ayudaros bueno pues nada hasta aquí el vídeo como digo pues eh, bueno, espero que os haya gustado muchas gracias por verlo y hasta la próxima